Vaya, no quiero más. Puedes lavarte las manos. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Me voy a trabajar. Que te vaya bien. ¿Dónde está mi papá? Dormí ya tarde. Martín, Martín, ¿sos vos? Shh. ¿A dónde estabas? ¿Me puedes explicar por qué hace 3 días que llegas a la hora que se te canta? Anoche tuvimos la misma discusión. Ya te no, expliqué. Pero me das excusas y no me decís la verdad. Y al fin y al cabo te vas y yo quedo hablando sola como loca. Listo. Toma, una cosa. Bueno. Epa, ven y jugá. Ay, pero viste, el capítulo está buenísimo en la novela. Vos te lo perdiste. Sí, sí me la perdí. ¿No viste con quién sale? No, bueno, pero lo peor es que no sabes el capítulo que pasó anoche. ¿Te pasa algo, amiga? Porque no me estás prestando atención a lo que te estoy contando. ¿Qué problema tenés? Y es que no sé qué le pasa a Néstor. Últimamente está llegando tarde. O si no viene de madrugada, pero le pregunto, no me dice. Es como que no sé qué está pasando. No sé si soy yo, es mi problema. Seguro es alguna pendeja, porque esas son de lo peor. Así que tenés que tener cuidado. Y sí, puede ser. ¿Seguro? Seguro es una... ¿A dónde te vas? Ah, no. A mí eso no me hacen. Exigirle que te conteste. No podés quedarte así. Tenés que exigirle que te conteste y que te diga qué le pasa. Papá, papá. Ahora no puedo, Martín.
Martín, venía a jugar ya. Insoportable te pones. Pero no me contestás. Ya te dije mil veces que me pusieron horas extras en el trabajo. No, no te creo nada. Si el problema soy yo, podés agarrar todas tus cositas y ver si estás mejor en otro lugar. Sí, sí, lo que vos digas. Bueno, andate nomás si querés. Raro, ¿te pasa algo?
Thank you.